Hola amigos, ¿cómo están? La figura del día de hoy que quiero compartir con ustedes es Gambit. Este personaje, como bien saben, tiene su origen desde los 90, o sea, ya tiene un ratito con nosotros. Y con todo el auge de la caricatura de los X-Men y los cómics en esa época, tenía un auge impresionante. Y pues algo que me gusta mucho de esta figura es obvio cómo resolvieron el tema de la gabardina. La gabardina en esta línea de Marvel Legends ya la hemos usado varias veces, pero pues para fortuna de ellos funciona muy bien en Gambit. La escultura de la cara está muy basada en el cómic, el cabello y todo totalmente noventero, su mirada de galán para conquistar a Rogue, y pues vemos que viene en un plástico rosa perlado muy coqueto. También pues tienen ya sus característicos guantes, obvio sin cubrir los dedos, porque con estos dedos y al tocar los objetos pues los llena de energía y con eso combate a los malvados. Dentro de los accesorios juego, amigos, viene una mano adicional con las cartas. Estas cartas que lanza Gambit ya llenas de energía, y aparte le ponen efecto de movimiento, el cual le da toda la onda a la hora de que lo pongamos en exhibición. Va a quedar muy padre en una pose dinámica, se va a ver excelente. También incluye esta tarjeta para ponérsela en la mano, y además incluye su super bastón con el cual le da en la torre a todos sus enemigos, y lo usa de una y mil maneras. Es una gran arma la que él utiliza. Y algo que también está muy muy padre, jugamos, que está súper articulado, lo podemos poner en todas estas poses súper dinámicas. Ve nomás qué padre se ve, o sea, con tan solo unos cuantos movimientos el buen Gambit no pierde el estilo aunque lo pongamos en poses comprometedoras. Vean nomás qué figura tan padre. Pues bueno, juego amigos, me despido por hoy, nos vemos la próxima semana. Yo soy Hugo y están en Juegos, Juguetes y Coleccionables, y nos vemos con más de Marvel Legends. Bye.